Pueblo hondureño, quiero manifestar la decepción que me ha generado la lista de los 45 candidatos elegidos por la Junta Nominadora, en donde se colaron personas que no solamente han contribuido a la creciente impunidad en Honduras, sino que también han provocado daño al Estado de Derecho por acción u omisión, siendo uno de ellos el actual fiscal adjunto Daniel Arturo Cibrián Bueso. Mano derecha del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla Vanegas, ambos reconocidos por su deprimente trabajo en el Ministerio Público. Es increíble saber que pese a las tachas documentadas, inclusive con evidencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatos de víctimas, hechos concretos y reales de los abusos cometidos contra los toques perversos de la ley, el actual fiscal general adjunto, Daniel Arturo Cibrián Bueso, haya sido quizás negociado por el Partido Liberal para que tenga la oportunidad de convertirse en un peón decadente, cuya misión final siga siendo seguir torciendo la cadena de la justicia en perjuicio de la población y a beneficio de los grupúsculos oscuros, algunos conocidos públicamente. El pueblo de Honduras tenemos hambre y sed de justicia, pero lamento ver cómo seguimos repitiendo la historia y condenando a las nuevas generaciones con la permanencia de las mismas estructuras dañinas y perversas que despedazan el Estado de Derecho, que bloquean cualquier intento de refundación nacional que promueve la nueva administración del Estado especialmente lo que se refiere al acceso a la justicia, derechos humanos, a la lucha por la reducción de la impunidad, la disminución de la criminalidad organizada transnacional y bloqueo del tráfico de influencias con fines de desestabilización, de mantener la narcoactividad, la corrupción a gran escala, por mencionar algunos daños directos y colaterales que pueden evitarse con la elección de ciudadanos honestos y probos que integren la nueva Corte Suprema de Justicia. Señor Yanni Rosenthal, si usted está negociando a Daniel Cibrián Bueso, lamento su falta de amor por Honduras. Pueblo hondureño, si el tercer eslabón de la cadena de justicia lo siguen integrando personas nefastas, cada denuncia, cada caso investigado en el primera etapa de